¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Buenos días a la gente que está en sintonía a través de Tele Radio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Buenos días para los que están a través de nuestras plataformas. Aquí estamos en nuestro canal de YouTube. Debo decir que la gente está entrando siempre. No olviden suscribirse en el recuadro rojo. Agradecemos a tantísima gente. Sobre todo quiero siempre agradecer a la comunidad dominicana que reside fuera de República Dominicana y que digamos que me ha cargado en sus brazos. Ahí hay una parte importante de la gente que ve este canal, que lo ve a través de sus celulares, sus computadoras, desde el extranjero y particularmente desde Estados Unidos, también Canadá, en España. Registro gente también en algunos países latinoamericanos e incluso una que otra vez veo gente que entra desde África. Yo supongo que gente que está vinculada al servicio exterior o también uno que otro estudiante. Así que para ustedes no importa la distancia, esa distancia se rompe cuando hay comunicación con lo que pasa en su país. Los dominicanos y dominicanas siguen muy de cerca las noticias que se producen en este territorio. Así que quiero dar las gracias comenzando la jornada. Hoy tenemos un programa con muchísimo contenido que hemos trabajado para ustedes. Evidentemente los que están en el país y los que están fuera saben que estos han sido días lluviosos, una vaguada que todavía sigue incidiendo. De hecho, las autoridades de la Oficina Nacional de Meteorología han alertado que hoy se mantendría esa inestabilidad. Esta mañana ha sido más tranquila. A medida que pasen las horas, en las horas de la tarde se supone se pone un poquito más intensa, como ha ocurrido en los días anteriores. Mañana también permanecerá con algo de lluvia. He recibido reportes de localidades donde la lluvia estuvo desde esta madrugada, todavía al amanecer. Temprano en la mañana seguía lloviendo. Tenemos algunos puntos con tierras anegadas, algunos derrumbes, gente que pierde su casa. La verdad que la lluvia, que ha inspirado tantos poemas en la humanidad, que ha sido motivo de tanta poesía, de tanta música, porque es como, bueno, hasta algunos dicen que lo asocian con el romance, de que debajo de la lluvia y todo eso, pero para muchas familias es un verdadero perjuicio. No debería ser así, no debería ser, no tendría por qué serlo. Evidentemente, esto no responde a la lluvia en sí misma, sino a unas condiciones, digamos, de vulnerabilidad. La gente debería poder que llueva y no, que eso no confronte un problema, pero sabemos que en nuestro país y en general en todos nuestros países, si hay un momento en el cual podemos estar observando la pobreza, cómo la pobreza se desnuda, es cuando llueve. La pobreza es cuando llueve, ahí se queda a la cara de todo el mundo y siempre se repiten como los mismos titulares, años y años y años, de los mismos sectores, los mismos lugares. No significa que no se sepan dónde están. Es el momento en el que el caldero se junta con la vasinilla, literal, porque el agua sucia que está en el patio, donde está igual una letrina o lo que sea, entra a la casa y entra a la cocina. Yo visité a algunas personas en la Ciénaga hace ya algunos años y yo recuerdo cómo tenían sogas para subir las camas, para subir los trastes. ¿Ustedes se imaginan una situación como esa? La verdad que si hay una expresión de la, de, digamos, de esa falta de equidad en un país en continuo crecimiento, es ese. Yo sé que por estos días dicen, bueno, tú sabes la cantidad de viviendas que se están construyendo, sí, pero no son precisamente de acceso colectivo. De hecho, los apartamentos que están haciendo ahora, que son más pequeños, suelen estar mucho más caros que los existentes, y hay todo un movimiento económico que básicamente está motorizado por dominicanos que viven fuera de nuestro territorio. Si se hace una encuesta, uno cuando habla con diferentes constructores o mirando cómo es el negocio, bueno, pues eso es básicamente una de las cosas que está pasando. Gente que al parecer recibió aportes en la pandemia y demás, y eso está estimulando. Y hay un camino hacia el alza de precios, precios increíbles, lo que está ocurriendo en el casco urbano de la ciudad de Santo Domingo. Además de los alquileres temporales de un día, dos días, cinco días, una semana, de lo que ya hemos hablado, que la gente le saca, bueno, pues todo el dinero. Ya no es el alquiler usual, que usted alquilaba era un mes para cobrar algo, y la duda de si esa persona dejaba la habitación o dejaba la casa, eso era un problema también, que hay muchos problemas que se generan. Por eso esa ley, la ley de alquileres, por esa situación y por las nuevas modalidades, debería tener la mirada de alguno que otro legislador que se anime y la mire, porque eso no puede seguir como hasta ahora. Como no puede seguir el canódromo,
Vi que el presidente de la República integró una comisión para buscar una salida al tema del canódromo, que no es el canódromo en sí mismo, sino es el tema de la retención de vehículos por parte de las autoridades. Yo entiendo que esta es una ciudad de mucho desorden, y ese desorden no depende de los agentes del tránsito, que llegan a lidiar con un mundo casi de bestias. O sea, lo que usted puede encontrar en la calle es cualquier cosa. La gente, usted está detenido y alguien viene y se salta a las filas y decide que no va a esperar en la fila, que él es más tigre que todo el mundo, se pasa adelante, o usted va a cruzar una calle y alguien que sabe que no va a avanzar más atraviesa su vehículo para que usted no pase. O sea, todos los días nos encontramos situaciones como esa, incluso motivos de conflicto. Yo digo, hay varios aspectos que denuncian esa precariedad educativa, que son el manejo, el transporte público, transporte privado en la calle, los carros, la comida, porque cuando usted pone algo de comer en una empresa, una institución, un grupo de gente, cuando pasa de 10 gentes, hay un grupito que se va adelante y se olvida del mayor, no le importa si hay personas mayores, si hay niños, no, se sirve y se olvida también del resto. Entonces ustedes ven que si dan comida en grupo, dicen, no, sírvela tú para que pueda alcanzar, porque la gente no está pensando, o sea, eso de pensar en el otro, ¿qué va? La comida, el baño, porque hay empresas que tienen que cerrar los baños siempre, siempre tienen que estar cerrando los baños porque hay alguien que viene y deja un desorden, sea mujer o hombre, no importa, mujeres, incluso mujeres jóvenes, entra un desorden en el baño. ¿Y por qué? Usted encuentra empresas públicas o empresas con vocación pública de servicio como restaurantes, que ahora la modalidad es que usted está sentado y usted quiere ir al baño y usted tiene que pedir porque tienen una llave. Entonces, el baño, la comida y el tránsito, ahí encontramos tres formas de conducción que te denuncia muchas cosas. Entonces, evidentemente que los que bregan con el tránsito en la calle se encuentran muchas situaciones, pero hay que tener una ley, una norma. Muchas veces incautan vehículos porque alguien fue a un espacio, por ejemplo, suponga usted que va al Mirador Sur y se le ocurrió que usted dejó en la principal avenida, próximo al Mirador, ahí usted deja, en la Nacaona, usted deja un vehículo. Y resulta que por ahí pasa la avanzada de no sé qué funcionario. Y entonces, bueno, tenemos que quitar el vehículo a determinadas horas. Van, te llevan el vehículo y te lo incautan. Y mientras el HIV viene, el vehículo está incautado. Y usted dice, ¿y dónde lo dejaron? Se lo llevan. Es comenzar a investigar. No hay un sistema. Hay países donde hay sistema, te anuncian por teléfono, el vehículo está asociado a un número de teléfono. Y entonces llaman a la persona, usted está mal parqueado, su vehículo está siendo retenido y eso lo maneja la ciudad. Aquí te llevan el vehículo nomás. Entonces luego a encontrarlo, yo encontraba, me mandaba alguien, compartía una imagen de motores, de cantidad de motores, para buscar dentro de ese mar el suyo, dentro de ese mar. Y entonces se caen las placas, se deteriora y muchas veces las personas no logran regresar ese vehículo. ¿Qué gana el Estado con que vehículos que servían se conviertan en chatarra? Yo le pregunto, nada. Pero eso no es desde ahora. Yo recuerdo, yo era reportera en el Caribe, estamos hablando poco después del año 2000-2003, por ahí. Y yo llegué a ir a sitios donde tenían los vehículos ahí retenidos, convirtiéndose en chatarra. Entonces tiene dos vías. O bien lo convierten en chatarras que no sirven para nadie, ni para el Estado, ni para la persona, o bien se apropian, si son sobre todo vehículos de narcotraficantes, aquí se han dado casos, le cambian placas, hacen un truco de cámara, se quedan con los vehículos, vehículos que proceden de dinero de procedencia ilícita, en lo que se investiga el caso, se quedaron con el vehículo, y ya. Entonces hay todo un negocio. Yo creo que la misma coronela que dirigía el canódromo hasta el incidente del otro día, cuando ella entraba en detalles, decía, bueno, yo encontré una mafia, habían empresas de ventas de motores que iban directamente a negociar, había gente que estaba ahí, buscones, o sea. Y usted piensa en eso, y usted ve el canódromo, y usted ve los demás centros de retención de vehículos, y usted ve el trabajo que pasa a la gente, porque el problema aquí es que quienes pasan trabajo es la gente de a pie, básicamente, porque si es una gente que tenga cierta influencia, consigue su vehículo de una vez. Entonces, eso no le va a importar a un legislador. ¿Por qué? Porque un legislador nunca le van a llevar su vehículo, pero si se lo llevan, se lo devuelven al ratito. No le va a importar a un ministro, porque un ministro no se ve en esas precariedades, pero si se la llevan, también se lo devuelven al ratito. No le va a importar a nadie de los que tiene poderes de mandar.
o sea, los que tienen mando, porque ese es un problema que no tiene. ¿Quién tiene ese problema? Los trabajadores, la gente normal, la gente común, la gente del pueblo. Cuando usted ve todo eso, usted dice, ¿a quién pertenecen todos esos vehículos? Entonces, habría que legislar, buscar una salida legislativa y una salida técnica, una salida ya... Pero ven acá, si en el año 2000 se hablaba, yo recuerdo, o sea, ya se hablaba y decía, vamos a buscar que una heladería funcione de forma automatizada. ¿Cómo se programaba? En computadoras. Te enseñaban a programar, yo recuerdo haber hecho ese ejercicio, es decir, vamos a hacer una programación de computadora simple para que una heladería, eso no es una tarea escolar, de universidad, para que una heladería cuando venda los helados, dependiendo del tipo de helado, les resulte el precio, dependiendo del tipo de dinero que entre, resulte la devuelta y ahí taqui, 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 y ya. Ya después no tenía que haber programadores, se compra automáticamente y usted va a cualquier comercio y usted compra, entonces usted dice un supermercado, porque un supermercado puede tener miles y miles de productos y lo vende, tenga esto, esto, el bolón cuesta esto, el saco de arroz cuesta esto, el queso cuesta esto, y la cajera le está dando código de barras, registra esto, lo que esto entró. Al final del día, esto es lo que sumo, vendimos tanto, tenemos tanto, cuánto tenemos en esto, lo que queda, aquí tenemos, vamos a hacer una auditoría. Eso se hace, lo hacen los negocios, los empresarios, con miles y miles de productos. Pónganse a pensar, o sea, cuánto ha apoyado la técnica, un colmado, ya los colmados hacen auditoría financiera del colmado y dicen, bueno, nosotros teníamos 10 cajas de cerveza, tenemos tanto de esto, tenemos tanto de arroz, tenemos esto de espagueti, tenemos cebollado, esto, se dañó tantas libras de esto, tanta, mire aquí, esto es, se le hizo fotografía, mire cómo fue, hemos, esto es lo que tenemos para votar, esto es lo que hemos vendido, esta es la ganancia, este es el dinero. Y se tiene mecanismos claros, incluso hay entidades financieras que ya tienen acuerdos con determinados colmados y usted va a sacar un dinerito y usted tiene ahí a una persona que no estudió necesariamente ciencias económicas ni nada, pero que te está administrando. Y fíjense que aquí son tan curiosos que hicieron hasta una trampa en el programa Supérate, colmaderos junto con gente que iba y se metieron a hacer la trampa, pero eso es buscando una tecnología que debe ser más efectiva. Entonces me van a decir que el Estado Dominicano no puede tener un sistema que funcione. Tenemos un vehículo, tenemos una licencia, tenemos una persona. ¿Dónde está ese vehículo? Tenemos un código de barra para ese vehículo. Vamos a identificarlo. Vamos a saber de quién es. Si esa persona tiene un proceso, un procedimiento, bueno, pues vendan el vehículo, se vende el vehículo, se pone en una cuenta y se le da su dinero con intereses para que no se devalúe el vehículo, porque un vehículo ahí parado se devalúa. Pero que la gente sepa. Lo que yo sí tengo claro es que la situación de administración de los vehículos retenidos en República Dominicana es un fracaso. Como es un fracaso el sistema carcelario, que ese es otro, un almacén de gente. Yo tengo una fotografía que me dieron la fecha en la que se realizó la fotografía, quiero mostrársela ahorita cuando regrese. También quiero hablar sobre una auditoría de la que hemos estado hablando, que es la de Conani, que fue en la temporada, y fueron pocos meses, de abril a agosto, del año pasado, del año 2020, que fue el periodo en el que estuvo la esposa del general de la Fuerza Aérea Dominicana, Torres Robiú, que está preso por el caso Coral, encausado por el caso Coral. Entonces, el caso Coral es ese caso en el que se articuló un procedimiento para sacar dinero del CESTUR, Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, y de CUSED, que es el Cuerpo de Ayudantes Militares y demás, de dos órganos que, aunque no son propiamente dicho una entidad militar dirigido por militares, se hicieron truco de cámaras ahí, esa gente salieron muchísimo dinero, dice el Ministerio Público que tienen casas de lujo y que el dinero se pasaba. Bueno, eso fue el caso que involucró el testimonio del famoso Mayor Girón, que dio un giro a la investigación que todos nos sorprendimos, hoy lo recordaba. Entonces, ahí se mencionó que en Conani se había hecho algo porque la esposa de uno de los principales imputados fue designada en Conani, venía de la presidencia de la República, del área administrativa, y que el mismo proceso que se hacía en CUSET y que se hacía en CESTUR se hizo en Conani. Eso fue lo que dijo el Ministerio Público, que requirió una investigación a la Cámara de Cuentas, y eso es lo que la Cámara de Cuentas ha entregado. Yo ayer le presentaba un informe parcial, pero la Cámara de Cuentas ha divulgado en su página, y ustedes pueden entrar, esa auditoría completa, que la pueden leer completita.
Hoy vamos a comentar algunos de sus hallazgos también aquí. Voy a la pausa en este momento. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta jornada. Y aquí estamos diciendo la cosa como es.